recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos de América y del mundo, un abrazo fraterno desde la ciudad de Nueva York. Les saludamos con afecto, con cariño, este martes 19 de febrero del 2019. Buenos días, David Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Y buenos días a cada uno de esos amigos y amigas que nos escuchan por Eco News todos los días, allá en New York, a las 9, ¿verdad, Bolívar? Ya, ¿eh? Nosotros aquí a las... Sí, nosotros aquí a las... Son las 9:01 ahora. Aquí son las 10 minutos. Adelante, cielo completamente despejado, una temperatura bastante agradable, y eso es lo que hay. Vamos a dar algunas informaciones en el transcurso del programa. Adelante. Ok, gracias a los compañeros Arturo Alonso, Marisol Bencosme, Víctor Mata, Paula Delgado Martínez. Buenos días a Diana Torres, Gabriela Estrella. Buenos días a Jackie Luna, Fradi Pérez, Ramiro Guzmán. Buenos días a los compañeros Jackie Luna, Marcia Moscoso y a César Núñez, entre otros que se van sumando. No se olviden de compartir la transmisión del Mundo al Instante para que nuevos compañeros y más compañeros se puedan integrar y conocer lo último de lo último. Hoy tenemos muchas informaciones, seguimos en Venezuela. Abordamos también el caso de las Naciones Unidas, el mundo convertido en un archipiélago de odio. Esposa e hijos del presidente de Haití se han retirado de nuevo a la Haití después de estar en República Dominicana. Dice que queda solamente la hija del presidente de Haití en la República Dominicana. Parece que están tanteando cosas. Nicaragua, opositores fijan las condiciones de diálogo con Ortega. Este martes la noticia más importante es que Sanders anuncia que volverá a postular para presidencia demócrata, y Nayib Bukele, el recién electo presidente de El Salvador, logra apoyo para educación con dinero del Congreso de El Salvador. Y una noticia que calienta los motores en la mañana de este martes es una postura de una asociación extraña de bodegueros que encabeza Fernando Mateo aquí en Nueva York, pidiendo que se le dé autorización para vender droga recreacional en bodegas. Eso lo abordaremos a profundidad más adelante. Y la noticia con la que amanece este día es la muerte del icónico diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld. La salud de Lagerfeld se había degradado en los últimos meses, y en enero pasado el modisto ya no apareció como era habitual en el último desfile de alta costura que firmó para Chanel en la pasarela de la capital francesa. Dice que el diseñador alemán Karl Lagerfeld, uno de los grandes nombres de la moda y director de creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983, falleció hoy a los 85 años de edad. La confirmación que da EFE de fuentes de la casa de moda. El icono de moda, que nunca quiso revelar su fecha exacta de nacimiento, aunque se baraja que fue el 10 de septiembre de 1933, se encontraba hospitalizado en un centro parisino, aunque las fuentes apuntaron a que había registrado una ligera mejoría antes de su fallecimiento. La salud de Lagerfeld se había degradado en los últimos meses, y en enero pasado el modisto ya no apareció como era habitual en el último desfile de alta costura que firmó para Chanel en la pasarela de la capital francesa. Su rostro, siempre escondido tras unas gafas oscuras, y su eterna melena canosa dejaron de aparecer en los actos públicos de la sociedad francesa, lo que disparó los rumores sobre su estado de salud. Nacido en Hamburgo, pero instalado en París desde los años 50, Lagerfeld creó su propio estilo inconfundible para abrirse espacio entre las leyendas de la moda, y era considerado por muchos como uno de sus grandes íconos.
vestido siempre de traje negro, la mayoría de las veces con camisa blanca y tocado con alzacuellos. Su acento alemán no le impidió convertirse en un personaje mediático en Francia, habitual de los estudios de televisión y también de numerosas campañas humanitarias. Pero fue sobre las pasarelas donde desplegó su talento renovador y poderoso. Trabajó para Pierre Balmain, Jean Patou y Soloe, antes de colaborar para la casa italiana Fendi, que en 1965 le convirtió en su director artístico, puesto desde el que en 1983 saltó a la firma Chanel, donde forjó su leyenda y hoy cierra un capítulo que pone de luto a la moda universal y al Yesep internacional. Paz a los restos del maestro Karl Lagerfeld. Así las cosas, así el mundo. Bien, titulares que caminan en estos momentos en América Latina y el mundo. Demócratas presentarán propuesta de ley para insistir por TPS para salvadoreños en Estados Unidos. Trump alerta a militares en Venezuela que lo perderán todo si apoyan a Maduro. Estados Unidos despliega portaaviones nuclear en Florida en medio de crisis con Venezuela. Diputados presentan propuesta de Nayib Bukele para reorientar fondos. ¿Qué otras noticias tenemos? Estados Unidos, los 12 estados con licencia de conducción para indocumentados. Esas son de las noticias más importantes que se manejan en el día de hoy por estos predios. Ya en el plano local, en Nueva York, hayan muerto a latino sospechoso de homicidio de madre e hijo en el Bronx. Otra noticia, dinero del Chapo es lavado en empresas fantasmas del Ecuador. Senador Bernie Sanders volverá a intentar la presidencia en el 2020. Organizaciones católicas de New York ofrecen ayuda para evitar interrupción de embarazos. Food Bank distribuirá comida en escuelas para evitar hambre en las semanas sin clases. Bodegueros quieren su tajada de la marihuana recreacional. Y vamos a ver qué más tenemos. Aparte de eso, escándalo migratorio tumba a candidata de Trump para ser embajadora de Estados Unidos ante la ONU. ¿Qué más? Vamos a ver. En el plano de Venezuela, por la parte de... Déjame ver, esta no salió. Deme un segundo, a ver. No, esa no salió. A ver, en el plano internacional, ¿qué tenemos? Está un poco lenta ahí la máquina. A ver, David, ¿qué tú tienes en Dominicana en lo que por este lado arreciamos? Adelante. Sí, ayer murió la, como dijimos, por escondido la cantante, la famosa cantante Luchi Vicioso, y un día como hoy nació ella, un 19 de este mes, del 1950. La televisión ha hecho homenaje póstumo a dicha artista. La Conferencia Episcopal de la República Dominicana, de la Iglesia Católica Dominicana, se reunió y se opone tajantemente a cualquier pretensión de fusión que pretenda hacer los gobiernos haitianos y dominicanos con relación a la isla en Santo Domingo. También esa conferencia episcopal reunida en asamblea también critica el estado de cosas que se observa en toda la República Dominicana concerniente al narcotráfico, la violencia, la corrupción, la impunidad y todos los males que afectan el desarrollo de un país que debería de vivir en paz y en armonía, según alegan los sacerdotes reunidos en dicha conferencia. Por otra parte, el gobierno dominicano virtualmente le ha cedido el aeropuerto internacional de Barahona a los funcionarios haitianos. De ahí aterrizan y salen
entran y salen en avionetas y aviones los funcionarios de Haití. Muchos de ellos, principalmente elementos ligados al comercio, a la importación y exportación, que están emigrando desde Haití hacia Canadá y República Dominicana. El aeropuerto María Montes de Barahona es un aeropuerto prácticamente estratégico en toda la región sur del país, de la República Dominicana. Fueron detenidos 5 ciudadanos norteamericanos en Haití, a los cuales se le ocupó un gran cargamento de armas de guerra y equipos de comunicación. Esto ha dado muestra de cierta preocupación por parte de las autoridades dominicanas en vista de los grandes acontecimientos políticos y sociales que en los últimos días se han desarrollado en esa vecina república. También hay una especie de una calma misteriosa que se observa desde la tarde de ayer hasta hoy. Se cree que en cualquier momento o el presidente renuncia o al presidente le podría ocurrir cualquier situación de carácter violento para sacarlo del poder, según algunos analistas del mismo propio Haití. En otro orden de idea, grupos de ciudadanos piden auditoría al 4% del Producto Interno Bruto que fue asignado al Ministerio de Educación en la República Dominicana. Alegan esos ciudadanos que en virtud de que en los últimos 2 ministros de esa cartera han dejado el cargo para dedicarse al proselitismo político en pro de sus propias campañas presidenciales, esto amerita de que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana le haga una auditoría al Ministerio de Educación para ver hasta dónde ha estado el paradero de esos recursos económicos asignados por el gobierno central. Esas son las últimas informaciones de manera sucinta que damos a conocer a través de Econews. En el desarrollo del programa daremos otros informes. Adelante, Bolívar. Tu recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Bien, vamos a continuar agradeciendo a los compañeros que siguen sumándose a la lista. Tenemos acá a Miguel Rodríguez. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días a Pilar Santo, Natalio Martínez, Soraya Almanzar, Luis Díaz, Fabia Vidal y Pilar Pichardo. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir. Vamos de inmediato a el primer resumen de noticias de la voz de los Estados Unidos de América. El Grupo de Lima, que integran países latinoamericanos y Canadá, se reunirá el 25 de febrero en Bogotá para destacar su apoyo al presidente Juan Guaidó de Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque había dicho la víspera en Washington durante su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien repasó la situación en Venezuela, que la cita se llevaría a cabo la próxima semana en Bogotá, aunque no ahondó en detalles. La Cruz Roja en Venezuela ofrece facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas. El actual presidente de la Cruz Roja de Venezuela y expresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mario Villarruel, aseguró que en condiciones neutrales e independientes, el organismo está preparado para distribuir la ayuda humanitaria que ingrese a la nación. Nosotros hemos sido muy claros que producirse esa ayuda, vamos a estar siempre listos para contribuir, si somos llamados para ello, a su distribución. Lo haremos con todas nuestras ganas, con todo nuestro
nuestros esfuerzos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que abrió procesos judiciales a los nuevos directivos de la estatal Petróleos de Venezuela, de su filial estadounidense Citgo, y casi una docena de nuevos jefes de misión en países que reconocen y fueron nombrados por el presidente interino del país, Juan Guaidó. Migrantes centroamericanos siguen arribando a la frontera sur de Estados Unidos y permanecen en territorio mexicano hasta que sus pedidos de asilo sigan trámite, nos informa Yoconda Tapia. Los migrantes centroamericanos que buscan asilo están llegando por miles a la frontera sur de Estados Unidos. Se está abrumado con cientos de miles de casos de asilo pendientes, según dice TKE Michael, una agente de la patrulla fronteriza. Las instalaciones, los centros de detención son temporales. Sé que ICE está completamente abrumado. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida, dijo. Un minibús cayó a un río en una zona remota de los Andes peruanos, dejando al momento 3 muertos y 12 desaparecidos, según han informado las autoridades. El alcalde del distrito suroriental de Belile, Antonio Toledo, dijo a la prensa que el minibús partió desde una ciudad cercana a la explotación cuprífera Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo. Y organismos de la Organización de Naciones Unidas advierten que más de 1,000 millones de personas de entre 12 y 35 años corren el riesgo de perder la audición al escuchar música fuerte en sus dispositivos de audio. Antes de que entremos a profundidad, vamos a ver qué pasa en el Japón. Resumen de noticias de Radio Japón. Adelante, Japón. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha dicho que no ordenó al Ministerio de Trabajo cambiar sus métodos para llevar a cabo una encuesta mensual clave. El ministerio ha sido objeto de críticas por usar métodos inapropiados a la hora de llevar a cabo la encuesta sobre sueldos y horas de trabajo. Abe dijo ante un comité del Parlamento el lunes que se necesita un alto nivel de preparación para garantizar la credibilidad de las estadísticas, pero que los problemas de la encuesta pasaron desapercibidos durante 15 años. Agregó que se toma este asunto muy en serio. Hace 4 años, el entonces secretario de Abe habría mostrado su preocupación por el cambio que el Ministerio de Trabajo introdujo en sus métodos de muestreo. La oposición ha dicho que la dependencia podría haber sido presionada para emitir datos que mostraran el éxito de las políticas económicas de Abe. El primer ministro dijo que su secretario le dijo que el aumento de los sueldos en junio de 2015 resultó afectado por el cambio de las muestras. Sin embargo, afirmó que no emitió ninguna orden para cambiar el sistema de la encuesta. Abe también negó las alegaciones según las cuales el gobierno manipuló las estadísticas para que pareciera que los sueldos eran más altos de lo que en realidad eran. Las paredes hablan cuando los medios mienten. El diario La Prensa es un periódico neoyorquino que tiene 100 años y pico. Y hoy, no solamente el diario La Prensa, casi todos los medios neoyorquinos este martes traen una noticia que dice que los bodegueros quieren su tajada de la marihuana recreacional. Y en la fotografía que se presenta frente a una bodega aparece el trotamundos de la política neoyorquina, Fernando Mateo, quien está pidiendo una tajada. Y el diario apuntala esta nota: los bodegueros de la ciudad alistan una propuesta para no quedarse fuera del negocio si es que se aprueba en el estado de Nueva York el uso recreativo de la marihuana. Si es que se aprueba. Así lo dieron a conocer este domingo representantes del sector agrupados en Bodegueros Unidos de América, UBA. Óigase el nombre. Bodegueros Unidos de América, UBA. Ya eso es un invento. Ya eso es un invento. Fernando Mateo aparece como jefe de los taxistas y nunca en su vida ha manejado un taxi de la ciudad, ni público ni privado. Fernando Mateo aparece ahora como bodeguero y nunca ha tenido una bodega, porque hasta donde se tiene entendido lo que trabajó fue construcción. Con este invento de ahora, del famoso UBA, Bodegueros Unidos de América. Si usted busca Bodegueros Unidos de América, UBA, no lo va a encontrar en el internet, pero sí va a encontrar
Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos. Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos. ¿De quién es esa asociación, que es la que más se asemeja al invento de ayer y del domingo de Fernando Mateo? Del inefable caminante José Fernández, que tiene el email asobeu@aol.com y el teléfono 917-828-0595, que es un teléfono privado. Lo que te indica que ni siquiera incorporada está esta asociación de bodegueros. ¿Por qué? José Fernández se desapareció y era el amigo más cercano que tenía Fernando Mateo. Si ahí hay una tarea para los polemistas de la ciudad, que hace mucho no saben de José Fernández, y ahora resulta que Fernando Mateo saca una asociación de bodegueros para confundir con el asunto de la droga y le echa una vaina a los bodegueros dominicanos, que son las piezas que la sociedad neoyorquina reconoce como bodeguero. No se ha discutido a profundidad el asunto de la droga recreacional y ya Mateo anda buscando dinero, porque lo que ha hecho siempre es eso. Buscar dinero, pero no ha aportado nada. Y con esta propuesta que hace ahora, confundiendo con la asociación de bodeguero ficticia de José Fernández, Mateo mata un proyecto que se llamó Armas por Juguetes. Como a Mateo se le vincula con la alcaldía, parece que él ya se olió que van a aprobar esto. Y se adelanta y asesina sin matar a la Asociación de Bodegueros Dominicanos y le echa un barde de pupú líquida a la comunidad dominicana de por sí, de estar talada por una mala política de dirigentes dominicanos que tenemos en la ciudad, encabezados por el congresista Adriano Espaillat y refrendado por el concejal y Danis Rodríguez. En esta refriega, nosotros hemos perdido varios curules como dominicanos que nos han hecho retroceder 50 años de historia. 50 años perdidos, y acabamos ahora de destruirnos con la propuesta que hace Idani, que ahora resulta que no ha llegado, y que un paquete de gente le han dado dinero y anda un documento rodando con la gente que supuestamente le dio dinero a Idanis Rodríguez. Y ayer el periodista J.C. Malón, en su página de internet, hace un recuento de cosas diabólicas que bordean a Idanis Rodríguez, comenzando por el nombramiento de su esposa y terminando por las aspiraciones de que quien lo sustituya a él sea un hermano. Pero Malone también presenta una serie de documentos adicionales para apuntalar a otras pseudofiguras de la comunidad dominicana en Nueva York. Este invento de Mateo nos da otra puñalada a la comunidad dominicana, porque Mateo aparece solamente como lo que ha sido siempre, un trepador, un parásito buscando dinero. Nosotros estamos emplazando en este momento al congresista para que él diga si él sabe de eso, que qué vínculo tiene él con Fernando Mateo, y si en ese lío de los bodegueros buscando que le den una tajada de la marihuana recreacional, si él tiene vínculo también, o ese grupo de Fernando tiene vínculo con el señor José Fernández, que se desapareció y todo el mundo sabe lo que pasó con los taxistas y José Fernández y Fernando Mateo. Y aquí todo el mundo sabe lo que hicieron José Fernández y Fernando Mateo contra Cira Ángeles, y lo que hicieron en contra de los taxis verde. Entonces todo esto viene a crear un pandemonium, porque si las autoridades no toman carta en el asunto, sabiendo la corruptela que bordea al dominicano
Y sabiéndose que la mayoría de bodegas en Nueva York son propiedad de dominicanos, entonces estamos exponiendo a un peor problema a la comunidad toda. Y estamos entonces incentivando, si eso sucediere, a que nuestra juventud se termine de desgraciar. En tal sentido, nosotros hacemos un llamado al Procurador General de los Estados Unidos, no al fiscal de Nueva York, al Procurador General de los Estados Unidos, al Departamento de Salud de los Estados Unidos, al honorable Charles Schumer. Le estamos haciendo un llamado también al congresista, a las iglesias cristianas y católicas, al cardenal Dolan, y le estamos haciendo un llamado al congresista Adriano Espaillat para que salgan al frente y comiencen una campaña a fin de que sean departamentos entendidos en salud lo que manejen, si se aprobare el asunto de la droga recreacional en Nueva York, y que esto no llegue a las bodegas, porque sería desgraciar no solo a la comunidad dominicana, sino también a la comunidad latina en general y por ende a la ciudad de Nueva York, sobre todo entre los jóvenes, porque no va a haber control como no lo ha habido en el Alto Manhattan, como no lo ha habido en Queens, como no lo ha habido en Brooklyn, donde merodean bodegueros dañinos dominicanos, aunque no todos. Entonces, hay que detener a Fernando Mateo en ese plan, que más que ser un plan con un propósito comercial, es un plan con un propósito personal. Personal. Y la Asociación de Bodegueros Dominicanos está en el deber de plantear ya, right now, antes de que esto coja cuerpo, plantear cuál es su posición con relación a eso que está diciendo Fernando Mateo. Y de la misma manera que yo llamo a los bodegueros dominicanos, y qué lástima que Murphy haya muerto, ¿eh? Qué lástima que Murphy haya muerto, que sí conocía a los bodegueros y sabía y sentía porque era bodeguero. De esa misma manera que llamo a la Asociación de Bodegueros Dominicanos a tomar una postura que enfrente esa postura de Fernando Mateo, que ni siquiera espera que se tome una decisión oficial y ya está sacando ventaja, ¿eh? Que es lo que lo hace más oportunista aún. Yo invito a los dueños de periódicos dominicanos de allá, no de aquí, porque los de aquí andan buscando 50 pesos y chantajeando. Y cobran 50 y 100 pesos y se los reparten con los jefes de redacción de los periódicos y los canales de televisión de Santo Domingo. Porque aquí lo que hay son mercenarios de la prensa. Dos o tres mercenarios. Ahí anda rodando un expediente de 56 páginas de José Zavala, que lo acusan de desmadrar vehículos por allá, por el 95, 2015, por allá. Y él anda mandando notas diciendo que José Zavala hay mucho aquí. No, José Zavala, que se menciona es usted. Porque el único José Zavala que trabajaba en MoneyGram era usted. Y el expediente, que yo lo tengo íntegro en mis archivos, todo lo que sucede en ese expediente termina en el MoneyGram, refiriéndose a José Zavala. Y habla ese documento, incluso de cambio de teléfonos y de cambio de direcciones en diferentes sitios. Entonces usted tiene que ser serio. Si usted estuvo envuelto en ese asunto legalmente, dígalo. Sí, yo tuve, fui investigado y punto. Pero no deje que siga rodando la pelota, porque aquí hay un grupo de bandidos que, porque el internet le da oportunidades, han hecho y han deshecho de esta comunidad. Entonces los dueños de periódicos de dominicano no pueden hacerse eco de una nota de Fernando Mateo confundiendo. Tienen que aprender a diferenciar lo que es la Asociación Dominicana de Bodegueros y lo que es la Asociación de Bodegueros que se inventa Fernando Mateo bajo el nombre de Bodegueros Unidos de América, UBA. No tiene página de internet. Y cuando usted busca ese nombre, donde lo redirige el internet, es a la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos, que es propiedad de un aliado de él que se llama José Fernández. Y paradoja de la vida,
¿Dónde va a caer esa página? Ni siquiera tiene el nombre de Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos. Esa página, para usted verla, tiene que ir a un sitio que se llama manta.com. Manta.com. Porque ni siquiera identidad tienen. ¿Eh? Entonces usted no puede como prensa en el país, y estoy llamando a los dueños de periódicos, a los jefes de redacción y a los directores de los periódicos y medios televisivos dominicanos, la telebasura que nos llega a nosotros. Lo estoy llamando para que tomen carta en el asunto. Tienen que diferenciar de allá para acá y de aquí para allá, saber lo que le mandan este grupo de buscapesos que ellos tienen como corresponsales. Porque le están haciendo más daño a la comunidad dominicana que el daño que le ha hecho Danilo Medina, ignorando al dominicano de ultramar. Más daño que el que le ha hecho Hipólito, que el que le ha hecho el PLD en sentido general, el PRD y todos los partidos que vienen aquí a buscar solamente como alcancía. El congresista, el reverendo Rubén Díaz y todo lo que he mencionado tienen que tomar carta en el asunto. No es verdad que los bodegueros están en condiciones de vender marihuana, porque no tienen ni siquiera un concepto. Y aquí todo el mundo sabe la cantidad de bodegueros que han sido llevados a cortes porque se han confabulado con patrañas para vender cosas usando los cupones de alimento, ¿eh? Que te dicen para una cosa y le dan a la gente otra cosa, o le compran los cupones de alimentos, que tuvo que llevar eso ahora a una tarjeta, y aún así hay una cantidad enorme de bodegueros dominicanos haciendo diabluras en contra de la ciudad de Nueva York y en contra del gobierno federal. Entonces no puede las autoridades, si el gobernador y el alcalde quieren eso, las autoridades por encima de ellos tienen que tomar carta en el asunto. Y nosotros los dominicanos, enfrentar a Fernando Mateo, porque al fin del día, si se permite esa vaina que Fernando está pidiendo, al final del día, el problema va a llegar a nuestros hogares, con nuestros hijos, que lo han convertido en sándwiches. Uno da una orden en la casa, y en la escuela dan una contraorden, y en la calle las bandas, que hay cantidades de bandas juveniles aquí en Nueva York, dan otra. ¿Qué pasaría con los muchachos del Bronx, que es la zona donde está el mayor número de gangueros juveniles? ¿Qué pasaría con esos muchachos si se le da autorización a los bodegueros? ¿Qué pasaría con los jóvenes del Alto Manhattan si se le da autorización a los bodegueros? Fernando Mateo no está pensando en juventud. Fernando Mateo no está pensando en nada. Fernando Mateo lo que debe de aclarar, ¿qué pasó con el manager del negocio de él, que fue sacado de su negocio allá arriba en Manhattan, precisamente acusado de droga? Y aclarar 90 puntos negativos que le puso el Departamento de Salud y de Licores a Fernando Mateo, a su propio negocio. Incluso se habla de que en uno de los negocios de Fernando Mateo se estaba usando alcohol alterado. Entonces, eso está primero que venir a joder a la comunidad con una propuesta fatula e inventada, una asociación inventada. Inventada. Se lo dejo eso de tarea. Se lo dejo de tarea. Solamente eso. Si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Bien. Vamos a lo que vinimos. Vamos a El Salvador a ver qué nos presenta el compañero amigo Nayib Bukele. La nota del Salvador, vamos a buscar en El Salvador, a ver, aquí, a ver, ¿dónde está? Diputados presentan propuesta de Bukele para orientar fondos. La nota dice, diputados de Ghana, apoyados por algunos miembros de Arena y el diputado Juan Martel del CIDIT, presentaron este lunes una pieza de correspondencia para reorientar 16 de los 32 millones que costaría el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. La propuesta fue anunciada por el presidente electo Nayib Bukele, y en esta se pide usar el dinero en la construcción de 50 escuelas modelo, que incluyan 5 de artes y 15 bibliotecas, una por departamento. Un estudio salvadoreño de arquitectura donaría el diseño del nuevo edificio, que costaría la mitad del diseño actual, mucho mejor, más moderno, más eficiente, más ecológicamente sustentable y más accesible que el que se pretende construir, con la ventaja que se,
que se redestinarían 16 millones para niños, publicó Bukele en las redes sociales. Vamos a compartir lo que nos mandan los compañeros del Salvador sobre esta propuesta de mi amigo Nayib Bukele, que yo felicito y que ya habíamos comentado con él en diversos chats que hemos sostenido. Escuchemos de qué trata realmente la propuesta de Nayib. Escuchemos. La medida ha causado revuelo en la Asamblea. Diputado. Diputados de Ghana, Cambio Democrático, PDC y algunos del PCN dieron su respaldo a la propuesta del presidente electo Nayib Bukele de reorientar la mitad del préstamo por 32 millones de dólares para un nuevo edificio legislativo a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas. El dinero ahí está disponible y el gobierno ni la Asamblea Legislativa ha hecho ese uso. Más allá de nuestras posiciones políticas o ideológicas, nos hemos unido por El Salvador en torno a la propuesta del presidente electo. Hay que invertir en la educación y ya no ver la educación como un gasto, que es lo que han visto los políticos tradicionales. Sin embargo, el presidente de la Asamblea sostiene que la petición es inviable porque los fondos no están en el presupuesto. Norman Quijano dice que cuando Bukele asuma en junio próximo, podrá disponer de los fondos de la presidencia para financiar sus proyectos sin tomar recursos de otros órganos del Estado. Él va a disponer de 130 millones de dólares en casa presidencial si los quiere destinar para educación. Esta es la Asamblea Legislativa, no es el órgano ejecutivo. Aquí no nos va a venir a dar órdenes. Que al parecer al señor no le parece que podamos invertir en la niñez y en la infancia de El Salvador, en los hijos e hijas de todos nosotros. Aunque el partido niega división, diputados areneros, Milena Mayorga, Felisa Cristales, Gustavo Escalante y Arturo Simeón Magaña endosaron su apoyo a la propuesta. Y creo que es una muestra de buena voluntad de nuestra parte de querer apoyar al pueblo salvadoreño y por supuesto a la niñez. El criterio de nosotros va con base a que invirtamos en el tema de la educación. En este tema el FMLN aún no se compromete en brindar su aval. Correr a decir, mire, que es bueno o que no es bueno, no es para mí lo mejor. Primero yo quiero conocer lo que están proponiendo y luego voy a tener tiempo. Los parlamentarios consideran que al renegociar el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, se le podría dar un mejor uso a los recursos y garantizar no solo la seguridad de los empleados legislativos, sino el bienestar de muchos estudiantes. Todos los diputados que han declarado su apoyo a la propuesta de Nayib Bukele manifiestan que lo hacen por mejorar las condiciones en la infraestructura educativa del país. En San Salvador, Edgar Jurado. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Bien, estamos donde quiera que estés. Gracias a... A ver, un poquito arriba. Vamos arriba. A ver. Vamos a ver. Ah, pero que ha entrado un fracatán. Fabia Vidal, gracias. Buenos días, Fabia. Pilar Pichardo, gracias. Gracias, Ginger Martínez Betancourt, por acompañarnos. Ana Hilda Vargas, gracias, hermana, por estar ahí. Buenos días a Dulce Milagros Bencosme. Gracias, Milenia Altagracia Ruiz. Dice Milenita, esto está muy mal con eso de la marihuana en todas las bodegas. No se podrá caminar por ningún sitio, sobre todo en los barrios pobres. Gracias, Yubelquis Castillo. Gracias, Ramón Aiciano, Juan Pujol, Jay Bautista y Charol Olmos. Buenos días. Jay nos dice, muere el ícono de la moda Karl Lagerfeld, diseñador por muchos años de la firma Chanel. Tenía 85 años. Buenos días, Máximo Padilla, Virginia Altaus Caraballo, El Macho Pereira. Gracias. Gracias, Jackie Luna. Lo que está pasando en su bolsillo. Lo que está pensando en su bolsillo, se refiere a Fernando Mateo, parece. Alba Álvarez, Katia Rousseau, Máximo Padilla, maestro. Lo lamentable son las reservaciones de India, de este país, que le permitieron alcohol y contaminación todas las generaciones. No hay un solo legislador indio. Pa'lante, dice Padilla. Soraya Almanzar, buenos días. Gisela Sánchez Ovalle, buenos días. Y a los compañeros de los Iluminados, buenos días, macho, bendiciones. Bien, Balcácer, háblenos de su país y de Haití. Adelante. Sí, antes de entrar en el tema dominico-haitiano, quiero felicitar al presidente electo de El Salvador, ya que sin llegar a la toma de posesión,
ya está anunciando algunas obras de infraestructura y de carácter culturales que van a beneficiar grandemente a la República del Salvador. Desde República Dominicana, mis felicitaciones para él. También mis felicitaciones para Ramón Antonio Pereira, que ayer estuvo de cumpleaños. Felicidades, maestro. Mira, en Correa, la relación que hay entre República Dominicana y Haití se mantiene tirante, se mantiene de una manera muy precaria por los acontecimientos últimos de grandes protestas de carácter sociales que se han dado en esa vecina república nuestra. La frontera dominico-haitiana se mantiene sellada por completo en el orden eminentemente militar. Nosotros somos una especie de suplidores en gran medida de la población haitiana, porque la mayor parte de los productos, entiéndase, huevo, leche, el mismo cerdo, lo comestible de la alimentación diaria del pueblo haitiano procede prácticamente de territorio dominicano, es decir, donde está Dajabón y donde está Perdenales. De ahí hacia allá, hacia Haití, se envían esto. Esto, sin embargo, con los grandes acontecimientos que se han dado en Haití, eso ha mermado bastante y eso ha contribuido con el hambre que padecen esos haitianos. La Asamblea Episcopal Dominicana le hizo un llamado a las organizaciones internacionales que se mantienen, entre comillas, en una defensa por la situación de Haití, del estado calamitoso haitiano, y sin embargo la Asamblea Episcopal le hace el llamado a esas organizaciones a que vengan real y efectivamente en auxilio humanitario, pero con hechos, que sea tangible, que sea objetiva esa ayuda, que sean ellos los organismos internacionales que administren esos recursos, en virtud de que algunos recursos, a raíz del tremendo terremoto que sufrió Haití, los recursos se estaban administrando desde la República Dominicana, y muchos, en un 75% de esos recursos, se perdieron, y de ahí la rebeldía de muchos de los pobladores haitianos para con el pueblo dominicano, porque nos ligan a todo, no sabiendo que no fuimos nosotros los culpables de eso como pueblo, sino las autoridades de este país. Acusan a un senador oficialista de también hacerse, de expropiarle algunos recursos a la población haitiana, a la República de Haití, en materia de construcción, en materia de infraestructura y ese tipo de cosas. Entonces, la problemática haitiana cada día más se agudiza. Es un país que no tiene ni presente ni futuro. Lo que viven es en un pasado prácticamente del siglo XIX y del siglo XVIII, de permanente rebatiña entre ellos y de una división total entre sus pobladores. Hay una crisis de liderazgo también sólido, porque las clases gobernantes de Haití tradicionalmente lo que han hecho es confabularse con las autoridades vigentes dominicanas, y esto ha creado un requemor a nivel de los otros sectores que se oponen a ese tipo de desgracia y de coqueteo político entre ambas naciones. Todo esto, mientras eso se da en Haití, en la República Dominicana, los grandes empresarios, tanto de la producción como de la fábrica, de la construcción, aprovechan el estado de miseria de esos pobladores, y hoy usted observa que la mayor parte de las construcciones están bajo el poder de haitianos asalariados. Usted observa que los ingenios azucareros todavía, lo que predomina ahí es la mano de obra haitiana. En el comercio informal, los haitianos tienen más preponderancia que los mismos dominicanos. Y
quiera sí o no, la agricultura, principalmente en el sector pecuario, las granjas avícolas y porcinas están controladas en el mantenimiento por los pobladores haitianos. Así que una presencia constante, permanente, aunque muy desordenada y muy vacía, pero sí bajo el control de los grupos oligárquicos dominicanos, que son los que están en confabulación con los grupos oligárquicos haitianos que pretenden de una manera u otra hacer ya oficial, anexar oficialmente esta parte de la isla con República Dominicana. No, eso ha dado muestra ya de mucha preocupación en vista de que sectores de carácter nacionalista y que no están involucrados ni con la corrupción, ni con la impunidad, ni con este tipo de criminalidad que se comete contra la soberanía dominicana, ni contra la misma propia soberanía haitiana, muestran sus preocupaciones. Entonces hay una polarización en ese aspecto, una parte de la oligarquía que es la que se ha empoderado en cuanto al maltrato y a la explotación y a la cuasi esclavitud de ambos pueblos, y mientras que otra es la actitud ya de rebelión por parte de sectores de clase media y elementos de conciencia que sostienen que hay que mantener a como dé lugar la soberanía y la independencia del pueblo dominicano frente a esas pretensiones oligárquicas ya resumidas en esas manifestaciones o reflejadas en esas manifestaciones que usted o ustedes han observado que se han dado en los últimos días en la hermana República de Haití. Termino señalando que hay una división total en toda la isla. Una parte quiere el anexo de una con otra, hay unos grupos internacionales ligados a la minería, que lo que pretenden es desalojar por completo a la población haitiana y trasladarla al territorio dominicano para fines de ello entonces explotar y esos grandes yacimientos de oro, plata, uranio y también hasta petróleo, se dice que podría estar a flor de tierra en ese territorio empobrecido de Haití. En lo que la hacha va y viene, las contradicciones entre los sectores populares y clase media del pueblo dominicano y el pueblo haitiano combaten las pretensiones imperialista, oligárquica y reaccionaria de esos sectores. Adelante, Bolívar. Tu recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, vamos a recorrer el mundo. Vámonos primero a Venezuela. Venezuela rumbo al 23. Sigue el caos. ¿Juran ustedes trabajar para que el 23 de febrero tengamos una fecha histórica para este país? ¿Quedan ustedes juramentados sus respectivas brigadas de beneficiarios de esta ayuda con la emergencia humanitaria que tenemos en nuestro país? Avanza la cuenta regresiva para el 23 de febrero, fecha fijada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que entre a Venezuela la ayuda humanitaria que se ha ido compilando en Cúcuta, una ciudad colombiana fronteriza. Este fin de semana, respondiendo al llamado de quien se asumió como presidente interino del país, cientos de miles de voluntarios se juramentaron para poner de su parte. En Caracas y otra treintena de centros poblados, ocurrieron asambleas populares donde se replicó el mensaje que Guaidó daba desde la capital. Para ir al sitio donde tengamos que ir, no solamente es Cúcuta, es Roraima, es la ayuda que viene desde Curazao. Los organizadores del voluntariado afirman que más de 600.000 personas ya se han inscrito, según dice Rafael del Rosario, coordinador de la plataforma web. Nos hemos puesto una meta de 1 millón de voluntarios por Venezuela, con unas actividades ya pautadas en donde vamos a recibir esa ayuda humanitaria y la vamos a entregar. El domingo ya se instalaron algunos campamentos como pruebas piloto. Hasler Iglesias coordinó uno de ellos al oeste de Caracas. Hoy se han recibido muchísimos casos de personas que están por debajo de su peso, por debajo
de su talla, que puede ser indicios de desnutrición o de mala alimentación. También enfermedades de la piel, complicaciones cardíacas y el tratamiento de condiciones crónicas abundaron. Recordemos que Nicolás Maduro ha dicho que tras la ayuda humanitaria se esconde una invasión militar a Venezuela y ha ordenado impedir que los insumos ingresen al país. Juan Guaidó, entre tanto, continúa llamando a los soldados venezolanos a desobedecer órdenes de Maduro y abrir las fronteras. Desde Caracas, Víctor Amaya. Bien, con Víctor Amaya, entonces continuamos en Venezuela. Maduro anuncia que llegarán a Venezuela 300 toneladas de ayuda humanitaria desde Rusia. Y hace un rato, Japón acaba de informarle al mundo que da su apoyo a Juan Guaidó. Mientras eso pasa, la OEA propone reforma electoral en Venezuela. Escuchemos. Jesús de la Venezuela OEA recomendaron la reforma total del sistema electoral de Venezuela para permitir que se celebren comicios con las condiciones mínimas para que la población exprese libremente su voluntad. El secretario para el fortalecimiento de la democracia, Francisco Guerrero. Es necesario, yo diría urgente, sanear a profundidad el sistema electoral. El secretario general ha sostenido en reiteradas oportunidades que la única salida a la profunda crisis que vive Venezuela es organizar elecciones libres, transparentes y competitivas en las que los ciudadanos y las ciudadanas puedan decidir quién debe gobernar al país. Por su parte, Brenda Santamaría, jefa de la sección del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral, propuso tres cursos de acción para sanear el sistema electoral en Venezuela y conseguir comicios transparentes. Propuso conformar un grupo de expertos electorales que identifique puntos críticos del sistema. Una vez señalados los supuestos fallos del sistema electoral, se crearía un ente de autoridades electorales de la región para poder compartir buenas prácticas durante las fases de preparación de la elección. Por último, el plan de la Secretaría General de la OEA incluye el despliegue de una misión de observación electoral. En las intervenciones de los Estados miembros, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que ya pasó el momento del diálogo y que no es posible convocar elecciones libres bajo el régimen de Nicolás Maduro. Él dice que los venezolanos no necesitan ni quieren otra ronda de elecciones fraudulentas dirigidas por Maduro. Y en vez están pidiendo elecciones libres y justas que cumplan con los estándares internacionales y cuyos resultados puedan ser confiables y reflejen la voluntad del pueblo venezolano. Por su parte, el representante del régimen de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, dijo que todo lo dicho contra su gobierno es una farsa y una estafa. El embajador de Maduro dijo que solo se va a retirar de la OEA si consiguen aprobar una resolución con 24 votos del Consejo Permanente. Desde Washington, te salió Michelle Sáenz. Poco alterada la música ahí, pero de todas maneras, de Venezuela bajamos a Cuba. Quejas de las damas de blanco. Adelante, Habana. En la provincia de Matanzas participaron el de domingo 17 de febrero, ayer 13 damas de blanco en misa, bien entre semana, la semana pasada pudieron participar 14 damas de blanco en misa también en diferentes iglesias en la provincia de Matanzas. Y fueron detenidas 14 damas de blanco. En Santiago de Cuba pudieron participar 2 damas de blanco en misa. En Santa Clara una dama de blanco fue detenida, al igual que en Guantánamo una dama de blanco detenida. Y en La Habana 7 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias. Ni 10 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, también dije entre semana. Y fuimos arrestadas 8 damas de blanco aquí en La Habana, donde algunas de ellas fueron amenazadas y advertidas que no la quieren. El domingo 24 en la calle, quiero decirle que el caso de Gladys Capote fue detenida en su casa el día 16 sábado. Y bueno, estuvo alrededor de más de 5 horas en la unidad de policía del Capri y también fue amenazada que si el domingo 24 salía a la calle iba a ser detenida, puesto que ya desde el día 23 iba a tener una patrulla en las afueras de su casa. Se mantiene el operativo en la sede nacional de la Dama de Blanco. Seguimos en La Habana. Problemas con alimentos en Cuba. Volvemos a La Habana. Se incrementa la falta de alimentos desde el oriente hasta el occidente del país. En la provincia de Guantánamo, la policía tuvo que intervenir en una cola para comprar galletas, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Ayer en la tarde, el mercado que aquí le llaman Lo Ideal, estaban vendiendo galletas de sal, que dicho sea de paso, se llevaron detenidos a un promedio de 5 individuos. La gente estaba tropezando en la calle buscando qué comer.
se hace difícil de acceder al pan, no hay huevo en la calle. Cuando llega huevo, la cola es enorme. Y en Santa Clara, el desabastecimiento les recuerda el periodo especial al cuenta propista Joel Espinosa Medrano. Y no hay huevo. La mayoría de las personas dice que en Cuba con dinero no se puede comer. Perdido el pan, perdido la galleta. Se está viviendo una situación como un periodo especial donde tienes dinero y no tienes que comprar. Y desde Pinar del Río, la escasez de productos provoca también la alteración del orden público ante la desesperación de las personas para lograr alcanzar algo para comer, comenta el residente Rolando Pupo Carraleo. En el supermercado de Hermanos Cruz, uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río. Ahí se reunieron más de 600, 700 personas aglomeradas ahí que tuvo que venir hasta la policía. El aceite, el arroz, son productos que siguen en falta. Y entonces cuando surten estos supermercados, lo hacen con muy poca cantidad que apenas alcanza para que todo el mundo pueda comprar. A pesar de que las autoridades en el interior de la isla justifican el desabastecimiento con el tema del tornado y la ayuda a la capital, también en La Habana hay problemas, explica el periodista Alejandro González. Hay problemas con los desabastecimientos, ya sea en el Cerro, sea en 10 octubre, sea en Rel, en Guanabacoa, hay una dosis mucho más notable de policías en las calles, porque ciertamente ellos están previendo cualquier tipo de estallido social. De Cuba bajamos a Nicaragua. Problemas. Se calienta allí la situación. Adelante, Managua. Hay un esbozo de diálogo y de distensión en Nicaragua. La pasada semana el gobierno de Daniel Ortega se reunió con la OEA y este sábado lo hizo con los empresarios nicaragüenses como José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, con quien habló Paul Estañol. Yo creo que es importante entender que habíamos venido expresando que hay dos realidades inobjetables que iban a servir de alguna manera para que pudiéramos retomar esta posibilidad. En primer lugar, el hecho de que la crisis sociopolítica hoy también ya es una crisis económica. En este sentido, Nicaragua está en una situación realmente compleja de cara a la falta de confianza y de certidumbre que el país tiene en este momento. Y por el otro lado, lo que ha sido una realidad, que es la presión internacional. Lo que hay que entender es que recientemente, hace aproximadamente 3 semanas, tuvimos aquí 2 importantes visitas, una de una delegación de muy alto rango del gobierno de Estados Unidos y la visita también que se dio paralelamente de los eurodiputados, que ambas visitas son, creo yo, de alguna forma importantes en el resultado que estamos viendo con la reunión que se dio el día de ayer. Cerramos el recorrido con un resumen completo de lo que pasa en Europa y el Medio Oriente. Israel ha decidido sancionar nuevamente a la autoridad palestina para protestar por las ayudas que el gobierno de Mahmoud Abbas entrega a familias de palestinos presos, muchos de ellos considerados terroristas por Israel. En esta ocasión, Israel va a bloquear 138 millones de dólares que proceden de los aranceles y del IVA sobre los productos importados. Una decisión destinada a asfixiar a los territorios palestinos, afirma el secretario general de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. Es una grave decisión la del gobierno de Israel. La condenamos en los términos más fuertes posibles. Esto es piratería, porque se trata de nuestro dinero, de nuestros propios fondos. Son nuestras familias, nuestros niños, nuestras hijas e hijos, nuestras madres, a las que quieren hacer morir de hambre. Mahmoud Abbas tendrá una reunión el miércoles y esta decisión tendrá graves repercusiones. Creo que Netanyahu busca destruir a la autoridad palestina. Creo que quiere que continúe la separación entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Creo que esta decisión dificulta cualquier avance en el proceso de paz y, lamentablemente, el apoyo absoluto del gobierno del presidente Trump no ayuda. ¿Es así que quieren alcanzar los objetivos del milenio? Lo que hacen es avivar al extremismo y destruir a los moderados. Eso es lo que Netanyahu y la administración Trump están haciendo. Saeb Erekat, secretario general de la OLP, entrevistado por Paula Estañol. ¿Qué hacer con los yihadistas occidentales detenidos en Siria? La pregunta se vuelve más acuciante ahora que se perfila la derrota del Estado Islámico en ese país. París y Berlín respondieron esta mañana a las presiones de Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense Mike Pence había pedido este fin de semana que repatrien a los yihadistas europeos y que los juzguen en sus países de origen. Una opción que el canciller alemán considera sumamente difícil de organizar. Francia, por su parte, responde que el regreso de los yihadistas franceses será examinado caso por caso.
Bien, con ese resumen de Europa y el Medio Oriente, nos queda un minuto, lo cerramos diciendo que Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, anunció que concurrirá por segunda vez en las primarias del Partido Demócrata para lograr la candidatura presidencial en las elecciones del 2020, tal como en 2016. Sanders, quien se define como demócrata socialista, hizo el anuncio en una entrevista con una cadena de radio pública de Vermont. Cumplirá 78 años en septiembre, por lo que sería el candidato de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. En el 2016 fue vencido en las primarias por Hillary Clinton, pero muchos analistas consideran que le hizo daño a la unidad del Partido Demócrata, finalmente derrotado de manera sorpresiva por Donald Trump. Lo que prometo hacer es, al recorrer el país, tomar los valores de los que todos en Vermont estamos orgullosos. Nuestra creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base y en las reuniones locales, dijo Bernie Sanders en la entrevista citada por CNN. Un comunista soñador que quiere llegar. Cerramos. Termina la jornada de este martes. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días a todos los que se mantuvieron en sintonía a través de Eco News. Nosotros aquí en Dominicana nos mantenemos en la perspectiva para seguir dando noticia al instante. Adelante. Bien, gracias. Gracias también a Anailda Vargas. Estoy de acuerdo, no se puede vender marihuana en las bodegas. Buenos días a Hugo Mejía, Dani Rosado y Janet Trujillo, también a Jackie Luna. Gracias por acompañarnos. Nos veremos mañana, si Dios permite, a la misma hora y en este mismo escenario. Gracias a todos. Hasta entonces. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Coquihuacán. A través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.